En natación sincronizada, Gemma Mengual y Andrea Fuentes han conseguido la segunda mejor nota en el ejercicio obligatorio y aspiran a medalla. Esta información ha sido la más vista por los internautas. Para el segundo puesto no salimos de los Juegos Olímpicos, ya que corresponde a la medalla de bronce de la guipuzcoana Leire Olaverría en ciclismo en pista. La ha conseguido tras un emocionante sprint. En tercer lugar, el grave accidente de autobús de Oropesa, en el que han muerto 8 personas. La mayoría de las víctimas son marroquíes y todo apunta a que la causa fue el reventón de una rueda, que hizo al conductor perder el control de su vehículo. Una noticia de interés humano, el nacimiento de septillizos en Egipto, ocupa el cuarto puesto. La madre, que ya tenía 3 hijas, buscaba a un varón y tomaba fármacos para estimular la ovulación. Ahora tendrá que ocuparse de 4 niños y 3 niñas más. Todos se encuentran bien. Y terminamos con el espectáculo El Hombre Vertiente, uno de los más aplaudidos de la Expo de Zaragoza. Ya puede verse completo una vez recuperado el actor que sufrió un accidente en la primera representación.